Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon España, Españita. En el vídeo anterior estuvimos aquí en la academia haciendo todos los cursos. Nos falta la historia, que lo vamos a hacer ya mismo. Y ya tendríamos todo lo que es la academia hecho. Bueno, nos faltaría las historias estas que hay con profesores y demás, que también lo vamos a hacer. Y cuando acabemos con esto, nos iremos a Lago Cazorla. Y haremos el dominante de tipo dragón. Así que bueno, vamos allá. ¡Oh, buenas cabecillas pensantes! Un día más viejos, un día más sabios. Hoy seguiremos desentrañando los maravillosos misterios que esconde la historia de esta región. O eso suelo decir, pero creo que os vendrá bien descansar un poco del coco después del examen. Así que hoy voy a darle un enfoque algo distinto a la clase para que os resulte más amena, ¿vale? Voy a contaros una fábula tradicional de Paldea, una historia que sucedió hace mucho tiempo. Eres una vez un rey amante de los tesoros, al que le encantaba ver aumentar su fortuna, como todo españolito de buena gama. Cierto día llegó al reino un mercader del este, atraído por los rumores acerca del monarca y su devoción por tesoros exóticos de tierras lejanas. Se presentó ante su majestad y le mostró cuatro tesoros de lo más peculiares. Un caldero, una espada, un juego de tablillas y unos abalorios. El rey pegó un respingo y se levantó del trono eufórico, pues jamás había visto nada parecido. Tanto deseaba hacer suyas semejantes rarezas que colmó al mercader de monedas de oro. ¡Uy! ¿Otra vez mirando a la profe a los ojos? Lo siento, Pepe, pero te ha tocado. ¡Joder, Pepe, te tiene manía esta mujer! Y que lo digas. Uno de los tesoros era un juego de tablillas, pero ¿podrías decirnos para qué se usaban? Supongo que para escribir en ellas, ¿no? ¡Oh, correctísimo! Veo que te gusta ir llenando esa cabecita de conocimientos en el día a día. Estas tablillas de madera se usaban antiguamente en territorios orientales para escribir textos. Como ya imaginaréis, su demanda se redujo casi a cero cuando se popularizó otro material mucho más versátil, el papel. Aunque bueno, ahora un folio vale un ojo de la cara, la verdad. Así que bueno, ahora ha sido prácticamente sustituido por el formato digital. Tal vez la idea de escribir en madera y no en papel le resulta fascinante al rey de las tablillas, al ver las tablillas, o tal vez los textos escritos en ellos contuviesen enseñanzas que consideraba formidables. El caso es que esa misma noche, tras poner un buen recaudo de los tesoros recién adquiridos, una horrible catástrofe azotó el castillo del rey, y dicen que al despuntar el alba había quedado reducido a escombros. ¡Joder! Por cierto, se le mueve el ¿os habéis fijado? Se le mueve solo. Ah, bueno, no sé si se ve el ratón, pero es que se le mueve solo, tío, el flequillo ahí. Una vez más, el timbre no me deja terminar, tan inoportuno como siempre. Si no queréis iros al sobre sin saber el final de la fábula, venid a hablar conmigo después de clase. Iremos. Pero después del examen. Vamos a la siguiente clase. Buenas cabecillas pensantes, un día más viejos, un día más sabios. Hoy seguiremos desentrañando los maravillosos misterios que esconde la historia de esta región. Antes del examen parcial os hablé acerca del foso de Paldea y sus profundidades, es decir, del área cero, ¿os acordáis? Ese enorme cráter rodeado de incógnitas tan embelesados tenía a todos, incluido el emperador del imperio paldeano. Cuento que hace dos siglos, alguien logró pisar por primera vez sus rincones más profundos. El mérito fue de un grupo de pioneros que se hacían llamar la Brigada de Exploración Cero. Estaba formada por especialistas en diversas ramas, unos eran expertos en combate, mientras que otros sobresalían por su erudición. Podría decirse que dicha brigada reunía a varias de las mentes más privilegiadas de toda Paldea, entre sus miembros un tal Eriad, un gran escritor y erudito de la historia natural. Y la expedición puso en práctica su talento literario y plasmó lo vivido en el Área Cero en un diario de exploración que publicó. ¡Uy, Pepe! ¡Joder! ¡Te la tiene tomada contigo! Nuestras miradas han cruzado justo en el peor momento. Lo siento, pero te ha tocado otra vez. Demuéstrame que estabas prestando atención. ¿Cómo se hacía llamar el grupo que se adentró en el foso y exploró por primera vez las entrañas del Área Cero? Era Brigada de Exploración Cero, ¿no? ¡Oh, correctísimo! Y eso que solo he mencionado el nombre de refilón, ¡qué perspicaz! Se hacían llamar a Brigada de Exploración Cero, y el diario en el que Ariad narró las experiencias que vivieron él y su equipo pueden verse de vez en cuando en librerías, bibliotecas y demás.
Lo titulo el libro Escarlata, a secas. ¡Oh! ¡Libro Escarlata! O sea, se llama como el juego. Si no me falla la memoria. ¿Eso qué significa? Que en el otro lo llamará Libro Púrpura. No, perdón. No, Violeta, Libro Violeta. El Arriacero estaba en boca de todos por aquel entonces, así que os podréis imaginar. El Libro Escarlata se vendió como chorros. Habría un ejemplar en cada hogar, prácticamente. Pero las descripciones y las imágenes que contenían eran a cual más disparatada. Ficción pura y dura, vamos. Los lectores se lo debían tomar muy mal, porque comenzaron a tirar el defraude a Oriat. Creo que es el libro que llevaba Damián, ¿no? De hecho, llegaron incluso a poner en duda la Brigada de Exploración Cero, y era logrado poner el pie en lo más profundo del Área Cero. El Libro Escarlata causó tal decepción que terminó inundando las librerías de segunda mano y pasó a ser considerado un libro esotérico, en más. Se explica la curiosidad que sepáis que tenéis un ejemplar del libro a vuestra disposición en la estantería del vestíbulo en la planta baja. Oh, iremos a ver. Oh, la clase se me ha pasado volando otra vez. ¿Seguro que no es cosa del reloj? ¿Segurísimo? ¿Lo habéis adelantado, pillines? En fin, pues hasta aquí llega la lección de hoy. Más entresijos históricos en la próxima clase. ¿Qué es la última? Buenas cabecillas pensantes, un día más viejos, un día más sabios. Esta será nuestra última clase del curso, así que por última vez desentrañemos los maravillosos misterios que esconde la historia de esta región. La vez pasada os hablé acerca de la Brigada de Exploración Cero y sus andanzas de hace 200 años. ¿Cómo veis cada fecha que menciono está más próxima al año que nos encontramos? ¡Uf! Vaya, veo que la pantalla no va. Tendré que llamar otra vez al puñetero informático. Nunca me ha gustado que las clases de historia se vayan acercando cada vez más al presente. Por cierto, ¿dónde está el de sistemas? Esto sigue molestándome. ¿No sería más fascinante empezar por la actualidad para luego adentrarnos de lleno en un pasado cada vez más lejano? Totalmente, venga. Oh, ¿verdad que sí, Pepe? Por desgracia no puedo soltarme el temario así a las bravas o el director me pondría de patitas en la calle cuando se enterase. Va, supongo que no nos queda otra que fijar la vista hacia el futuro. En esta última lección os hablaré sobre la telacristalización y su trasfondo histórico. Interesante. La tecnología de las orbes de la cristal nació ni nada más ni nada menos que en el Área Cero, ¿lo sabíais? Los miembros de la brigada dijeron ser los primeros en pisar el fondo del Área Cero, pero no fueron los últimos en explorarla, ni mucho menos. Hace unos 140 años alguien vio en su interior unos Pokémon que radiaban una luz misteriosa. Eran Pokémon que se habían telacristalizado, como os estaréis imaginando. Intentaron sacarlos del Área Cero, pero la luz se esfumó en cuanto llegaron a la superficie. Así que durante muchos años la telacristalización continuó siendo una gran incógnita sin resolver, hasta que hace unos 10 años alguien de quien habéis oído hablar dio con la clave de misterio. Una década no es nada, en términos históricos, podría decirse que ocurrió ayer. ¡Mierda! ¡Ja! Creo que a estas alturas habrías aprendido a desviar la mirada, Pepe. Lo siento, pero te ha vuelto a tocar. Creo que es la profesora de aquella, ¿no? ¿Qué mente prodigiosa desentrañó los misterios de la telacristalización y su funcionamiento? La profesora Albora. Oh, correcto, me sorprende que estés al corriente, aunque acabes de mudarte a esta región. Menudo maravilloso. Podría haber dicho el clave, el director clave, eso sería muy bueno. Menudo maravilloso, estás hecho. Hace cosa de una década, una profesora llamada Albora puso fin a las incógnitas que giraban en torno al fenómeno de la telacristalización. Albora llegó a la conclusión de que su detonante eran los cristales luminiscentes del Área Cero, o mejor dicho, la energía que emana de ellos. Esto le permitió inventar los orbes telacristal, una tecnología al alcance de muchos hoy en día. Todo gracias a que tuvo el detalle de compartir su hallazgo con la Liga Pokémon en la Academia. De hecho, se rumorea que el director Clavel formaba parte de su equipo de investigación. ¡Oh, interesante! El director también formaba parte. ¿A que todo esto es mucho menos mágico cuando conoces a la gente del que se habla en clase? La competencia contemporánea siempre me ha sabido poco, le falta gancho. Bueno, pues con esto termino la última lección. En la próxima clase os pondré el examen final. Así que ir repasando todo hasta ahora, ¿eh? Sobre todo tú, Mencía, que llevas 6 años repitiendo. ¡Jode con la profe! Vamos a hacer el examen. Examen final. Lo bueno es que, bueno, nos han dado muchos caramelos que nos van a venir luego bien para luego. Buenas
cabecillas pensantes, habéis estudiado a fondo para el examen final? Sí, más os vale. Y desempolvando vuestros conocimientos para estrujar las meninges. ¡Empezamos! ¿Qué nombre reciben las entrañas del fósforo de Paldea? Era el Área Cero. ¿Hace cuántos años se fundó esta academia? ¡Ah! Eso lo preguntaron en otro Sami. Creo que fue 805. ¡Ah! Oh, pero no, es que no me acuerdo, tío. 800... Es que estoy dudando. ¿805 o 807? Voy a decir 805. ¿Cuál de los siguientes objetos no aparece en la fábula de los cuatro tesoros de Paldea? ¡Hostia! Espérate. Las tablillas y las demás. El caldero también me suena que lo ha mencionado, ¿no? Los fabuladores también. El abanico será. ¿Quién fue el autor del diario Eriat? ¿Cuántos años? 10 años. Se acabó el tiempo, quiero que todos los bolis sobre la mesa. Sí, sí, ya sé lo que estáis pensando. Esa última pregunta cubría un suceso tan reciente que no pinta en nada en un examen de historia. Bueno, según cómo lo mires. Bueno, sí, depende también del gobierno. Porque como le preguntes a alguien del PP, básicamente se va a centrar en los últimos 100 años. Pues eso, es todo por hoy, chavalillos. Pasad por secretaría para saber el resultado. Eso es cierto, ¿eh? No sé si os habéis fijado, pero en los exámenes de historia, en el selectivo... Si el que gobierna es el PP, las preguntas son de Franco. Y no falla, ¿eh? No falla. He estado mirándolo y siempre son Franco, 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 Franco. Y en cambio, si te vas a... Si el gobierno es socialista, es o Primo de Rivera, o el siglo XVIII, o la época actual. Pero Franco, nunca. Curiosamente. Entonces, sabiendo historia, para los que estéis haciendo el selectivo, se puede, sabiendo quién gobierna, se puede saber las preguntas. Cinco. Con esto hacemos un... Has aprobado todos los exámenes de las asignaturas. Toma un regalito de parte del director Clavel. Cinco caramelos L. Nos tenemos que dedicar al proyecto extracurricular. Pero bueno, antes, primero... Mira, en el vestíbulo hay... La profesora... Que está aquí. Vamos a ver. ¡Oh, pero si es Pepe, de primero A! Bueno, has aprobado mi examen, así que nada. No me digas que estás aquí para escuchar el final de la fábula. ¡Ah! Sí, eso es lo que quería, sí. Ah, no, y el libro de Eria también lo quería ver. ¡Ja! Sabía que tu curiosidad te llevaría a morder el anzuelo y venir a verme. Un caldero, una espada, un juego de tablillos y unos abalorios. Cuatro tesoros que redujeron el castillo del rey a escombros. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Resulta que esos objetos eran en realidad Pokémon. ¡Ah! ¡Tiene sentido! Estos cuatro Pokémon confundidos con riquezas habían... ido absorbiendo la codicia y el rencor de los humanos mientras pasaban de mano en mano. La avaricia del rey fue la gota que colmó el vaso. En cuanto cayeron en su poder, se transformaron en calamidades y comenzaron a sembrar el caos. El monarca, desesperado por proteger su reino, mandó llamar a varios expertos en Pokémon de gran renombre. Juntos aplacaron la furia de las calamidades, no sin antes librar una ardua batalla contra ellas. Acto seguido se dice que lograron sellar a las cuatro en diferentes rincones de Paldea, donde permanecen cerradas a día de hoy. Y bien, ¿qué te ha parecido la historia? ¿Te parece una tontería pensar que es cierto? No. Muy astuto, sí señor. Tenga, casi no te engaño con la pregunta. He buscado información en todas partes, registros históricos de catástrofes, diarios personales de la época, y todo apunta a que estamos ante algo más que una simple fábula. Si te digo alguna prueba que demuestre que ocurrió de verdad, serás el primero en saberlo. Y el libro. Ah, el libro. Mira, los libros deben de ser estos que están recalcados. No. Quiero buscar. Vamos a ver si lo encuentro. El himno de la. Espera, espera. ¿El himno de la Academia Naranja?
Hay un... No, espera, ese que he leído, ¿no? Aquí. No. ¿Quién va a leer primero el libro? Naturalezas Pokémon. Reglamento escolar, en serio, tío. Como no sea este. Registro escolar. ¿Qué tiene este libro? Este libro tan grueso contiene el nombre de todos los estudiantes que han pasado por la academia hasta la fecha, así como los años en los que estudio cada uno. Vaya, alguien ha arrancado páginas recientes. ¿Quién pondría? Interesante, alguien ha arrancado las páginas. Bueno, pues no sé dónde está el libro. Espera, ¿este lo he leído? No, sí, naturalezas Pokémon. Pues no tengo ni idea dónde está el libro. Ah, no, espera, arriba hay más libros. Bueno, primero vamos a hablar con este. Oh, hola, Pepe. ¿Has reconsiderado mi oferta de ser mi ayudante? No, profesor. Oh, mierda. ¿Por qué no lo podrías reconsiderar? Eres más guapo que Luke. He estado tan absorto en mis pensamientos que ni te he oído acercarte. Te debo una disculpa por lo que ha sido en la área recreativa. No es necesario. Oh, vuelves a hacer gala de una madurez inusitada. Verás, la Dama Dragón que nos interrumpió es en realidad pariente mía. Por eso sé que es de tipo dragón, este. La cría y entreno de Pokémon Dragón se remonta a varias generaciones en mi familia. De momento en el gimnasio necesito. O sea, de momento en la Liga Pokémon voy a necesitar un Pokémon de tipo lucha. O fuego. De tipo lucha o de tipo fuego para los tipo acero. Y uno de tipo hielo para los tipo dragón. O bueno, tipo hada. También me sirve. De hecho, tipo hada es mejor contra los tipo dragón. Desde bien pequeño se me educó para ser el futuro cabeza del clan. No obstante, durante mi etapa de adolescente rebelde que tuve que... Aunque cueste creerlo, me fugué de casa profiriendo a los cuatro vientos que vivía de la música. Una cosa lleva a la otra, y tras varias peripecias acabé ejerciendo como profesor de arte. Hostia, pero menudo cambio. Y miembro del alto mando, claro está. Como todo español que tiene dos trabajos para subsistir, aunque eso sí, Hacienda se lleva un copón y medio. Después de retirarnos a conversar, mi pariente insistió en que abandonara la docencia, y me volcaba de pleno en mi papel de patriarca. ¡Qué mal suena eso! Según parece, la salud del patriarca actual, mi padre, para más señas, atraviesa un momento delicado. Perdona, un profesor que se aprecie no debería contarle sus penalidades a ningún alumno. No es ninguna molestia. Oh, tus palabras me reconfortan, Pepe. Por favor, reconsidera ser mi ayudante, te lo suplico. Te lo agradezco de corazón. Te has granjeado. Supongo que te has granjeado es que está todo ya, ¿no? Ah, ¿en el vestíbulo puedo volver a hablar con ella? A ver, voy a volver a hablar con ella. Oh, no te lo vas a creer, Pepe. Los Pokémon malditos de los que te hablé, los cuatro tesoros convertidos en calamidades, existieron de verdad. ¡Jo! Tanto tiempo buscando respuestas y voy y las encuentro leyendo el periódico. ¿Adivinas cuál? En El País. Vaya por Dios. En una entrevista a un carpintero de la región. Por lo visto, los expertos en Pokémon lograron sellar a los funestos tesoros en unos santuarios con la ayuda de varias estacas sagradas. Ah, esas estacas las he visto. Sí, están repartidas por todo el mapa. Hay cuatro santuarios, uno por cada Pokémon, y cada uno cuenta con 8 estacas en total, clavadas por la región para poder mantener a raya el poder de la calamidad sellado en su interior. Eso.
O sea, ahora que cuando los vea los voy a tener que arrancar, ¿no? Es decir, si alguien les trajera dichas estacas, los Pokémon que encarnan esos funestos tesoros volverían a ver la luz. Los pobres llevan encerrados tanto tiempo en esos santuarios tan claustrofóbicos. ¿No te gustaría devolverse la libertad? Tengo un objetivo. Oh, se nota que tienes buen corazón. Sabía que me serías de utilidad. 8 estacas son 4. O sea, hay 32 estacas. Según los descendientes de aquellos expertos, solo alguien con un vínculo incrementable con los Pokémon sería capaz de extraer esas estacas. Y conociéndote, pondría la mano en el fuego que estás más capacitado que para esta tarea. Déjame marcarte la ubicación de los santuarios en el mapa, ya que estoy, aunque de ti depende confiar o no lo que te pueda, lo que te acabo de contar. Ah, y esa señal también la he visto en algún sitio. Diría yo misma, pero no puedo dejar de lado las clases para buscar aventuras. El director ya anda algo mosca conmigo, así que prefiero no darle aún más motivos. ¿Por qué no aprovechar la búsqueda del tesoro para acercarte a investigar un poco? Aunque tenga fama de ser un funesto, en el fondo siguen siendo tesoros, ¿no? Eso sí, como encuentres algo, el 100% me lo quedo yo, ¿vale? No es justo, profesora, da igual, soy la mayor. Además, si lo haces... Además, si te los quedas, te va a pasar lo mismo con el Rubius, que lo han denunciado de Hacienda. A ver... Espérate, que hay más. Ah, espera, aquí hay un libro. ¿Será este? No, capturas y problemas de estado. ¿Y por qué sale que hay algo con ella? No sé. Ah, me voy a mover de zona. No. Vamos al comedor. No está. Ah, aquí. ¡Ah! ¡Oh, Pepe! ¡Qué susto me has dado, criatura! Por cierto, ya conoces a mi hermana Mercedes Milano. ¿A que es una buena cantante? ¿Eh? Que bueno, todo el mundo me está diciendo ahora que presente el gran hermano. ¿Estás cocinando? ¡Oh, no, no! ¡Que va! ¡Nada de eso! Es que hace un momento iba por el vestíbulo y de repente he notado que alguien me estaba mirando, como te conté el otro día. Así que como el comedor estaba cerca, me he metido corriendo. Aunque solo hay una puerta para entrar y salir, así que he pensado que quien quisiera que sea me seguía podría por fin revelar su identidad. ¡Oh, ahí viene alguien! ¡Oh, qué raro! Me había parecido verla entrar aquí. Ah. He vuelto a perder la oportunidad de hacerle esa pregunta. Oh, esa chica me suena, creo que ya la he visto más de una vez. Parece ser alumna, pero su pregunta quizá no tenga que ver con los estudios. La próxima vez que la vea intentaré hablar yo con ella. La verdad es que estaba un poco asustada. Joder, un profesor asustado, vaya tela. Gracias por hacerme compañía, criatura. ¿Dónde quieres ir? Vamos al laboratorio de biología. Cinio no está, ¿sabes? Ah, no, está aquí, con este. No quiero irme. ¡Oh, sí, es mi tío Pepe! ¡Aprobaste el examen de puta madre! Oh, ¿te acuerdas de Bounty? Pues él aquí, mira qué cambio. Está muy tranquilo, ¿no? Sí, aunque quizás es así de calmado por naturaleza. Se lo llevé a mí mismo para que lo examinase y según me dijo está más sano que una pera. Bueno, la expresión. No parece tener heridas ni enfermedades o dolencias de ningún tipo. Como así me preocupa que no haga ninguna mejor de comunicarse. No es como mío Pikachu, que hace sonidos raros y nadie es capaz de interpretarlo correctamente. Qué cabrón el examen aquel, Dios, te lo juro, creo que es el peor momento de todo el juego. Ni siquiera Cindy tiene una explicación para eso. Siento de no ser ayuda. Never mind, no te preocupes, my friend.
Amigos, hemos descubierto algo gracias a las camas de seguridad. Parece que ese resguardo de la academia se ha atacado por un Pokémon salvaje. Joder, sí que llegaron lejos las cámaras. Sea esta la causa, esa vivencia puede dejar uno marcado. Tal vez por eso no diga ni pío. Seguro que se enfrentó un Diglett. Eso da miedo. Se baja a todos los hombres. Sí. No puede... Bueno, no dan tanto miedo, ¿eh? Tiene que hacer eso, no te preocupes, pequeño. No va a forzarte a decir nada si no quieres. Esperaremos a que estés preparado para ello. Let's wait. Por muchos idiomas que conozcas, puede haber momentos en los que te cueste comprender los sentimientos de los demás. Pero yo jamás me rindo. Nunca he tirado la toalla hasta lograr entenderme con alguien. Te has granjeado la confianza de Silvio. Por cierto, ¿cuánto llevamos? 25 minutos. Siguiente. Supongo que granjeado es ya el último, ¿no? Y no, porque vuelve a ver... Vamos al taller de arte y vuelve a ver algo con Esperio. Oh, hola, Pepe. ¿Has reconsiderado mi oferta? No, no vayas eso ya de antes, mierda. Apareces en el momento más oportuno, para no perder la costumbre. ¿Ha pasado algo? A decir verdad... Doctor Esperio, vengo por lo convenido. Hayes Lawson. Vete aquí. Entiendo que por fin has resuelto ejercer plenamente como patriarca del clan. Hostia, eso de patriarca suena súper mal, tío. Sí, así es. Me voy a meter al trata de blancas. No lo dirá en serio, ¿no, profesor? No, estoy vacilándote, niño. He tomado mi decisión. Va a rechazarlo, ¿no? La de no abandonar la docencia en esta academia. ¡Toma! Porque soy el profesor Layton. Y como profesor no puedo abandonarla. ¿Pero qué dice? ¿Es que le traes sin cuidado el futuro de su propia familia? Hay algo que me incumbe aún más. Presta atención a las obras de arte expuestas en esta aula. Observa el entusiasmo con lo que los alumnos están desarrollando su sensibilidad artística. No niego la importancia de salvaguardar la integridad de nuestro ilustre abolengo. Pero yo prefiero volver la mirada al futuro y ser testigo de la floración de estos jóvenes talentos. Francamente, se me antoja mucho más interesante. ¡Eso es que está interesado en niños! Sí, es eso último, pero no lo puedo decir... ¡Uy, mierda, lo he dicho ya! Lo que dice no tiene... Lo que dice no tiene sentido aún. Usted siempre ha sido de carácter firme y audaz. Lo que le convierte en el paladín idóneo de la voluntad del dragón. No pienso rendirme tan fácilmente. Les insistiré las veces que haga falta. Como gustes, comprobarás en lo que la obstinación se refiere. No tengo rival. Soy el profesor Layton. Nada me hará cambiar de parecer, y mucho menos un ladino embuste que urdiste sobre la salud de mi padre. ¡Baja, adiós! Oh, lamento es que hayas tenido que presenciar tan deplorable espectáculo. Sí, por cierto, es la típica doma dragona que tendrá un Dragonair y un Dragonite. He estado a punto de presentar mi dimisión y regresar a mi aldea natal. Pero gracias a mis alumnos y tus palabras he hallado el coraje para rehusar. Jamás podré daros las gracias como os merecéis. Acepta esto aunque palidezca frente a lo que has hecho por mí. ¡Oh! No sé para qué se usa, pero bueno, 50 teralitos. A ver, esquila que se forma muy raramente cuando la joya teracristal de un Pokémon terrenal se quiebra tras derrotarlo. Lo que no sé es para qué sirve. Y en adelante un servidor. Retomará su vocación docente con renovada pasión. Aunque es así, también soy de la... Del alto mando, así que te vas a enfrentar a mí y a mis Pokémon dragón. Te has ganado la amistad de Esperio. Ah, hay uno más. Te has ganado la amistad. En la sala de profesores tenemos dos. Voy a empezar con el inglés. Ah, my dear Pepe. Pokémon está como unas castañuelas. Lo veo muy tranquilo igualmente, ¿eh? Jaja, parece que definitivamente es callado por ganar tu alergia, sí. Pero me preocupa un poco porque sin alzar la voz no podrá entenderse con los suyos. No sé, ¿quieres hablar con el mío? ¿Con mi Pikachu Spay? La comunicación es una herramienta vital para los Pokémon salvajes. Les permite indicar con sus compañeros dónde encontrar comida o avisarle la presencia de vejadores. Si regresa a su hábitat en este estado, no podrá usar esa facultad comunicativa. Pikachu Spain está calladito.
Dime, Pepe, ¿qué quieres que debería hacer? ¿Y por qué no te lo quedas? Vaya, que no esperaba esa respuesta. Puede que tengas razón. Quizá lo mejor que sea es que se quede en la academia conmigo. Puedo usarlo para joder más a los alumnos en las pruebas de listening. Usted es la maldad personificada, profesor. ¿A que sí? Estaba tan empeñado en currarlo y ponerlo en libertad que ni se me había ocurrido. ¿Qué te parece la idea, Pogmi? ¿Quieres quedarte conmigo? ¡Oh, ha dicho algo! ¡Oh, Pogmi ha hablado! ¡Increíble! ¡Sefini! Oh, sin dominar el idioma de los Pokémon se desobeje eso en un rotundo, sí. De nuevo, thank you, my dear Pepe. Y felicidades por aprobar el examen final. No sé si se agarra el programa indicado para agradecer tu ayuda, pero aquí tienes. Un Pokémon muy poco común. ¿Me vas a dar un Pokémon? Gracias por darme un Meowth. Cajería, te prometo que cuidaré de Pomi como se merece. Tienes mi palabra. Gracias por su Meowth. ¡Un Meowth, tío! ¿En serio? Vamos a ver. Espero que tenga algo llamativo este Meowth, porque si no... ¡Uh! ¡Espera, espera, espera! ¡Hostia, es un... ¡Hostia, es un Meowth de tipo cero! ¡Uh! Curioso, curioso, es un Meowth de tipo acero. Vale, vale, no, me gusta, vale. Original regalo, profesor. A ver, aquí está el este. ¡Oh, oh, escucha, Pepe! Necesito pedirte un favor, ¿puedo contar contigo? ¿De qué se trata? Ah, bueno, es algo que preferiría no gritar a los cuatro vientos, por así decirlo. Verás, tengo entendido que en algún lugar de Paldea existe un condimento cuya dulzura no tiene parangón. Si eso es cierto, tengo que probarlo como sea. Tú eres la única persona que conoce mi pasión por el dulce, así que no tengo a nadie más a quien recurrir. Y no puedo buscarlo por ahí abiertamente, pobres alumnos míos, se les caería un mito. Por supuesto, te recompensaré como mereces, tú piénsalo y ya me dirás si te interesa. Mientras tanto, yo seguiré indagando acerca de ese condimento celestial. Y en cuanto descubra algo, ten seguro que te lo haré saber. Bueno, espera. Volvemos a la hora del hogar. Escucha, sobre aquello que hablamos, Pepe. Ya logré identificar ese famoso condimento de dulzura suprema. Lo llaman especie oculta dulce. Bueno, eso no sé si es... Esa creo que la hemos hecho ya, ¿no? Si por casualidad encontraras esta especie durante tu búsqueda del tesoro, te agradecería la norma que compartieras un poco conmigo. No sé si la tengo. Ah, oh, pues sí que se la puedo dar. No tienes especie oculta dulce. ¡Oh! ¿Y dónde podría conseguir? Qué pena. Espera, esta era la de los bocadillos, ¿no? ¡Que no! ¡Que te he dicho que no! ¡Y punto! ¡Ah, por favor! ¡Ay, espera! ¡Ah, por favor, te lo pido! ¡Venga, haz un poco de Patrick conmigo! ¿Qué os pasa? ¡Eh, novatillo! ¡No podías llegar en mejor momento! ¿No sabes que es de mala educación espiar a la gente? Estoy intentando convencer a Mini de que pruebe uno de mis bocadillos. ¡Lo sabía, tío! ¡Pero no quiere! ¡Pues claro que no! ¡Tus bocadillos siempre me sientan como una patada! ¡Y siempre tengo diarrea después! ¡Pero no digas eso a la mujer, que no es verdad!
¿Qué no? ¿No te acuerdas de aquel bocadillo de carne en el que en vez de pan usaste aún más carne? Hostia. En vez de pan usó más carne. O sea, era carne, básicamente. Es un milagro que siga viva tras aquello. Ja, esos eran otros tiempos. Yo he dejado atrás esa fase de experimental. ¿Pero qué fue hace un mes, como mucho? ¿Ves? Es que no hay manera de que se digna a probarlo ni siquiera. Vaya chosco con todo el tiempo que pasó entrenando para mejorar. Ah, ¿qué has estado entrenando? ¿Para hacer mejores bocadillos? Ha estado trabajando día y noche. ¡No me digas! Bueno, si un alumno tan bueno como tú me lo recomienda, no será para tanto. Adiós, Mimi. Eras la que mejor me caía. Venga, mira ese bocadillo. ¡Por fin aquí lo tienes! Un poco fuerte de sabor, pero no es tan mal. ¡Oh! Ha mejorado. Toma, entrena, ha servido de algo. Que te haya gustado, a ti me ha alegrado el día, Mimi. Gracias a los dos. Oye, espera, allá que se va otra vez. Kendra siempre anda lesionándose. Ah, así que pasa mucho por la enfermería. Es que es normal hacer 5 tandas de ejercicios. 5 rondas de ejercicios, de 5 ejercicios cada uno, en menos de 5 minutos, y a toda leche. ¿Qué quieres? Pues es normal. No cambiará nunca. Vamos a la área recreativa. Es que esto es para rato, ¿eh? Es que aquí hay mucho contenido. Pues vamos a ver dónde está esta mujer. Aquí. Hermana de Mercedes Milá. ¡Oh, Pepe! De hecho se llama Mila, ¿sabes? Es que es lo gracioso. ¡Oh, Pepe, qué alegría verte! Quédate un momentito. He decidido tenderle un emboscadito a la chica que no para de observarme. ¡Eso es acoso, profesora! ¡Oh, sí, ya lo sé! ¿Una emboscadita? Tengo que zanjar este asunto, es muy incómodo que te miren constantemente, ¿sabes? El otro día en el comedor me quedé con su cara. ¡Oh! Está detrás del árbol. Eres tú, la que me ha estado mirando. ¡Pervertida! líder Milá, ¿pero cómo es posible? Perdóneme, no sabía que se había dado cuenta. ¿Cómo no iba a darme cuenta, criatura, si era a todas horas? Dime, ¿qué me querías preguntar? Ah, verá. Es que he sido su mayor fan desde que era líder de gimnasio. Ah, es verdad que ya fue líder de gimnasio. Y me encantaban los movimientos de tipo roca. ¡Oh, no me digas! ¿Eres una fan de Brock? Sí, lo soy. ¡Oh, al fin he encontrado un aficionado a los tipo roca! Pero hace año y medio lo dejó usted de repente. ¿Por qué abandonó el gimnasio? ¡Oh, criatura! ¿Eso es lo que tenías tanta afán por preguntarme? El motivo de su retirada no se dio a conocer jamás al público. Y entre los alumnos corre el rumor de que cada vez que se le pregunta evita el tema. ¿O no me digas que era porque quería presentar al hermano? ¡Oh, no, por Dios! ¡Eso se deja solo a mi hermana Mercedes Milá! Me moría de por saber la verdad, pero supuse que usted aquí no querría hablar del asunto y me daba cosa parecerme una maleducada. Por eso no me atreví a preguntarle. ¡Oh! ¿Con qué será la razón de que me miraras tan fijamente? Perdona, es que me pusiste nerviosa. ¿Nerviosa? ¡Oh, da igual! Quería saber por qué lo dejé, ¿no? Simplemente fue porque no me porque me apetecía dedicarme de lleno a la enseñanza. No porque me disgustara ser líder de gimnasio. De hecho, cuando me preguntan al respecto me embarga la nostalgia y me pongo triste. Digo que acabé evitando las preguntas de los alumnos. Ahora lo entiendo. ¿Ha pensado alguna vez en retomar su puesto como el líder de gimnasio? Oh, siento decepcionarte, pero no voy a volver. Ya lo hace mi hermano Mercedes Milá muy bien con sus Pokémon fantasma.
Y además presento un gran programa denominado Gran Hermano, que está de puta madre. Llevamos... ¿cuántas ediciones son? Ya he perdido la cuenta, pero más de 20. Y la enseñanza ahora mismo es lo que más me llena y me motiva. Así que preferiría que me llamases señorita Milá y no el líder. También me puedes tutear si quieres. Vale, es una pena, pero entiendo que usted, digo, que tu decisión está tomada. Muchas gracias por contarme. Muchas gracias por contármelo. Misterio resuelto. Ay, con tanta expectación me he puesto como un flan y me he pasado de pomposa. Llevo una temporadita agobiado por sentirme tan observada. ¿Qué quieres que te diga? Así que me alegro que haya resultado ser una fan y de haber tenido como apoyo moral hoy. Gracias a ti he podido afrontar una pregunta muy difícil para mí. Te estoy muy agradecido, eres siempre la más de oportuno, Pepe. Toma, te voy a hacer un regalito por ayudarme. Espero que te venga bien durante tus aventuras. Estas son de roca. Te has ganado la amistad de Milá. Vamos a ver. Aquí ya no hay más. O sea, tenemos comedor, tienda de la academia. Voy a la tienda de la academia. Porque las otras dos... el hogar está claro que no. Necesito una especie... ¿De dónde voy a sacar una especie dulce? De hecho, vamos a ver. ¿Tengo especies yo? Estos son todo vacías. Vale, tengo teralitos, pero no sé para qué se usan. No tendría ningún efecto. Es que no sé para qué se usan, ¿eh? Hombre, si hay especies tendrían que estar en los ingredientes. Y en los ingredientes no lo tengo. Hueso raro. No. ¡Eh, novatillo! ¿Qué, de compras? Te estaba buscando. Quiero que me hagas una tanda de ejercicio. ¿A mí? ¿Estás seguro de lo que dices? Espera, estoy haciendo una evaluación de los distintos bocadillos que tienen a la venta. Quiere decir que los bocadillos de aquí tienen muy buen perfil nutricional y están buenísimos. ¿Qué pasa con lo de prepararlos tú misma? ¡Ja! No estoy acostumbrada a ese tipo de entrenamiento, así que he terminado agotada. Al menos conseguí lo que me propuse. A partir de ahora me lo tomaré con calma. Se me olvidó explicarte cuál era mi objetivo. Verás, como siempre ando molestando a Mimi con mis lesiones, quería hacer algo por ella. Era la persona más amable que conozco y es muy buena en lo que hace, la admiro muchísimo. Como quería que nos llevásemos mejor, pensé en aprender a cocinar para poder ayudar a los demás de algún modo, como hace ella. Pues está claro que todos tenemos cosas que se nos dan mejor o peor. Con esto he aprendido que mi punto fuerte es mi energía, así que voy a aprovechar eso al máximo. Como digo, en clase, tantas personas como Pokémon tenemos que entrenar nuestros puntos fuertes para sacar lo mejor de nosotros mismos. Me has ayudado mucho, novatillo. Te regalo esto como agradecimiento. 10 botes de proteína. Pero mira qué hora es. Toca batido de proteínas. ¡Hasta otra! Esas proteínas me van a venir muy bien, Bueno, quedan dos. Voy a ir otra vez al vestíbulo y le voy a volver a hablar con la tiparraca. Pero vamos, creo que voy a tener que quitar las estacas, ¿no? Sí. Hay que desbloquear. Vale, pues en principio está todo acabado. Bueno, a ver, una última cosa. A ver si veo el libro aquí arriba. Sí, mira, aquí, dos. ¿Qué es un campeón? Libro, ¿qué es un campeón? La calidez de los Sunflora, tío. Tradiciones de Paldea. ¿Esto qué es?
más al otro lado, ¿no? Creo que había unas escaleras al otro lado, ¿no? Sí. Es que hay libros, espérate, es que hay libros incluso arriba del todo, tío. Entrar el libro este va a ser un infierno. Y ahora que todo lo que hay son los libros estos de horticultura, los más escuchados, tío. Ojo que estos son todos libros, ¿eh? O sea, son todos revistas. Sí. Paldea Deportiva. A ver, arriba del todo. Son todo libros. O sea, son todo... hay un cuento titulado Charca de Telvaliente. ¿Quieres leerlo? Esto... Espérate. ¿A que es una referencia al Quijote? Charcadet, el Pokémon Piro Escudero, es algo pequeño, pero todo defensor de la justicia. Por eso cuando vio un Gengar asustando a los demás y haciendo travesuras, lo retó un duelo. Dale su merecido, Charcadet. Pero de repente Gengar enrolló el pequeño Charcadet con su enorme y pegajosa lengua. ¡Oh, no! ¿Será este el fin del pobre Charcadet? Nuestro héroe estaba a punto de desmayarse cuando oyó una misteriosa vocecita que decía: ante ti se abren ahora dos caminos, Charcadet. Elige una de estas dos armaduras y póntela para transformarte y darle su merecido a ese bribón. Y así ocurrió. Tras esas palabras, dos armaduras cayeron a los pies de Charcadet. Son las armaduras. A lo mejor todos los libros... A lo mejor... El registro de la fama está al Bora solo. El gourmet errante. Va. Historia... Historia de Galar, tío. Espera, ¿saldrá Leonel? Uno con una espada y uno con un escudo. Jugaremos, ¿eh? Jugaremos Pokémon espada y escudo. Uy. No, no. Jugaremos, pero... Ya veréis lo que vamos a hacer. Acordaos de que hicimos el Nuzlocke de Pokémon. Tengo pendiente la serie de... La serie esa que os dije. De si es posible pasárselo con un Pokémon. Hombre, este juego, salvo que lo power leveéis mucho... Es jodido, muy jodido. Aunque bueno, siempre puedes jugar a tener movimientos de otro tipo, enseñarles MTs y cosas así. Y además, aquí hay mucho Pokémon con doble tipo, entonces... Bueno, vamos ya a hacer lo principal de este vídeo. Habéis estado esperando una hora. Vamos, bueno, de momento voy a ir con este equipo y ya cuando nos aproximemos ya lo iremos cambiando. A ver. Nos vamos a ir. Aquí abajo, Alcántara. Vale, el sitio más cercano. Hay que ir aquí. El sitio más cercano es Pueblo Mestura. Supongo que capturaremos algún Pokémon. Por eso no voy a cambiar todavía. A ver. Espera, me enfrenta a este, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? No sé si lo tengo, ¿no? Bah. No, la diferencia de niveles ahora mismo... A ver, Teracristaliza. Roca. Perfecto, porque tengo un Pokémon de tipo lucha. A ver qué nivel es. Buah, no va a aguantar ni de coña. Vale. Puño meteoro. Lo ha aguantado. Bueno, pues lo vamos a capturar. ¡Hala, capturado! Sumamos al primer Pokémon de hoy. Breloom. Breloom, Pokémon planta lucha.
Esparce esporas venenosas muy nocivas que aturden a sus enemigos al inhalarlas y luego les asusta puñetazos de gran intensidad. No le vamos a poner mote, no lo vamos a tener en el equipo. De hecho, ganarle a uno da puntos liga, ¿eh? Ay, ahí hay una MT, pero no llego. A ver si puedo subir desde otro lado. Vale, creo que por aquí, ¿no? Por aquí. Ya, no lo veo. ¿Dónde está? Paisaje, paisaje nevado, no me sirve de nada. Bueno, vamos a ir para el lago. El lago está por aquí. Es... De hecho, voy a sumar un punto ahora cuando entre. Pero me ha hecho gracia el mia. Me ha hecho gracia el miau CS. De tipo acero, tío. Vale, es por aquí abajo. Hacia Sierra Cazola. Hacia el lago Cazola. La referencia. Voy a sumar el punto ya. La referencia viene. Exactamente. No es un lago. Pero es una serranía en Andalucía muy conocida. Por cierto, muy cerca de Sierra Nevada. O sea que es que hasta tiene sentido. Espera, ¿y esto? Espera, este no lo tengo, ¿no? Uf. Le voy a lanzar un puño meteoro, a ver si lo aguanta. Vale, perfecto. Y lo vamos a capturar. Entonces, es una serranía de Cazorla. Es muy grande. De hecho, si te metes por coche en carretera, atravesarlo de una punta a otra son unas 5 horas más o menos de trayecto. Y bueno, mucha gente va básicamente a hacer turismo de montaña. Yo he estado allí varias veces. Principalmente por orquídeas, pero bueno, vamos, la referencia es esa, porque es que la diferencia es esa. Esto se llama Cazola y el otro es Cazorla, y además, teniendo en cuenta dónde está situado Sierra Nevada aquí, es evidente, porque es que está al lado, están pegadas prácticamente las dos montañas. A ver, vamos a seguir. Me gustaría hacer el... un teralito de hada. De momento no son muy altos, ¿no? Que acabo de ver aquí. Un Slowbro. Esto sí que tiene nivel ya. 53. Puño meteoro, falla. Pulso cura. Pulso cura al otro. Pues esa técnica me la voy a quitar. Pensaba que me curaba a mí mismo. Vale, no es muy eficaz. Psíquico, daño normal. Daño normal, pero joder, cómo ha pegado. Voy a soltar a Dulcinea. Creo que necesitamos artillería. Ahí Dulcinea con su martillaco ahí. Pulso cura. Vale, los PS están al máximo. Voy a hacer golpe rastrero. Debería aguantarlo. Sí. No le ha quitado tanta vida. Psíquico, eso debería hacerme un poquito daño. Bien. Voy a hacer otro golpe rastrero.
Autosugestión. Eso no sirve para nada. Bueno, vamos a capturarlo. El Scyther lo capturé al final, ¿no? ¡Ah! Lanza lluvia. Me suena mucho que sí que lo capturé al Scyther. Joder. Voy a tener que dormirlo, ¿no? Voy a ir con Reina. Mejor Sancho Panza aquí también es bastante útil. Con bostezo. Vale, pulso cura es que cura al rival. Se debe usar en casos muy determinados. Vale, dormido. Aumenta el drop, o sea, la captura. Ahora, capturado. Ah, por cierto, me tengo que asegurar que no pase del 60. Según parece, cuando Slowpoke fue a pescar al mar, un Shell le remordió la cola y así evolucionó a Slowbro. Vamos a subir el contador. ¿Qué cojones es esto? Tatsugiri. Voy con esfera oral. Uf, no le hace mucho daño, ¿eh? Manto espejo, hasta luego. No sé de qué tipo será. No sé, voy con Marquesa, a ver. No sé de qué tipo debe ser. Estoy pensando si es tipo agua, ¿sabes? Carga tóxica. Golpe crítico. Agua lodosa. Es tipo agua. ¡Ah! ¡Qué putada! Es tipo agua. Y son fuertecillos, los Pokémon de esta zona. Nada, capturado. Tatsugiri atrapado. Dragón agua. Hostia, ¿es todo tipo dragón? Forma languida. Al parecer, tanto los motivos como el color de su cuerpo cambian para adaptarse a los gustos de la presa en la que quiera atraer. No, le vamos a poner mote. Voltio cruel. Eso sí que es tipo físico. Mira, veo que también hay amarillo. A ver, es que yo no sé si tengo el Scyther. Sí, sí que lo tengo. Bueno, a ver, voy a entrar ahí. Es que, a ver, tampoco quiero alargarlo mucho más. Llevamos una hora, vamos a ir directos. O sea que vamos a ir cambiando. Vamos a ver, tipo dragón. Bueno, primero que se me ocurre es... Voy a cambiarlos directamente. A ver. Vamos a poner... A ver, Reina... Bueno, Reina es tipo dragón, o sea que Reina creo que va a ser la mejor para ponerla. Voy a poner a Catwoman.
Vamos a ver. El ¿Dónde tengo mi clochina? Mi clochina. Pues 600 de nivel 60 ya, tío. No me acordaba ya. Ah, este es el spin que trabajé el otro día. Vale, no tengo tampoco tantos Pokémon, para atacarle. Bueno, a ver, puedo sacar... Es que, claro, Dulcinea se pasa de nivel. Dulcinea no la puedo usar. Bueno, va a tener que ser faena de clochina y de reina. De hecho, mira, vamos a ir... Como hay otros personajes que tienen que ir subiendo. Caboma la vamos a dejar. Y este. El Clochín está herido, tío. Super poción. Bueno, de hecho hay entrenadores. En esta coyuntura debemos maximizar beneficios y aperturar mentes para recepcionar más clientes. Empresario Gundo te desafía. Un Flowfell. Voy a ir a saco. Aquacola. Uf, madre mía. Psíquico. Tenemos que reparar nuestro planning. A ver. Un momento. Ah, es que donde me está indicando no es aquí. Vale, es aquí. Marcar destino. Y ahí estaba llena. Ahora me está llamando Damián. Buenas, Pepe. Según parece, el dragón engañoso se encuentra en este lago, aunque nadie ha llegado a avistarlo jamás. ¿Cómo será? Seguro que tiene una apariencia temible. Esto de no tener ni idea de qué buen aspecto nos va a complicar las cosas bastante. Entonces sería mucho más fácil si lo anunciase gritando los cuatro vientos. Vale, el dragón engañoso. Ya me huele que es el pequeñajo que hemos capturado antes. Ah, ¿no tenemos un Beluzaur? Voy a tirar la gota vital primero. No se cura mucho, ¿eh? Uf, cómo ha pegado. Fuerza lunar. No aguanta ese hidroariete ni de coña. Voy a intentar capturarlo. Ahora reviviré. Joder, macho. Está jumbrío.
Es que va a aguantar. Aunque le haga una cara a Antonia, va a aguantar. O sea, no lo va a aguantar. Le voy a acercar a Antonia, pero casi seguro que lo va a matar. Joder, con las cosas estas. Cara Antonia. Y creo que aguantará otro. Vale, los ataques que están haciendo no son muy fuertes contra. Ahora sí que lo voy a capturar. Y tu ariete, eso no me hará. Capturado Beluza. El próximo Beluza que venga se lo va a comer de lleno. Pokémon suelta el astre, agua psíquico. Al desechar la carne no necesita, agudiza la mente y sus poderes psíquicos se incrementan. Dicha carne tiene un buen sabor, pero un sabor suave pero exquisito. Beluza, supongo que viene de Merluza. O sea, es gracioso como un Pokémon. Y de hecho, Merluza se come mucho en España. O sea, así que de hecho voy a sumarle la referencia. Y bueno, voy a sumar el Pokémon también. A ver. La verdad es que me ha cardado bien, ¿eh? Joder, cardan de lo lindo, ¿eh? Mira, tiene que estar por aquí. Vale, eso lo tenemos ya. Uy, ¿estaba lleno? Dodonzo. Esto será tipo agua, ¿no? Voy con Tajumbrío. ¡Guau! ¡No lo hace nada, Dios! Es un Pokémon puramente defensivo, ¿no? A ver, Turco Florada. ¿Lo aguantará? Bueno, puedo tirar cara a Antonia, pero claro. ¡Wow! ¡Hostia! Sí que da puntos de experiencia. Pluma guante. Pluma guante. A ver, aquí hay otra ballena de estas. A ver. Cara a Antonia. ¡Buah! Es que no le hago nada, tío. Lo único que puedo hacer es hacerle cara a Antonia hasta bajarle la vida. Joder, cómo pega, tío. Le he bajado el ataque. A ver si lo capturo. Buah. Esta ballena nomás. Golpe cuerpo. Vale, está muerto. No, uff, lo hago. Buah. Paralizado. Voy a intentar dormirlo con hipnosis. Danza lluvia. Hipnosis. Dormido. Vale, capturado. Dodonzo atrapado. Dodonzo. Le gusta mucho comer, pero no se le da bien cazar, por lo que aúna fuerzas con Tatsugiri con el fin de capturar presas. Ay, por cierto, ¿quién ha subido de nivel? Porque el límite es 55.
subido Catwoman. Bueno, desde el momento se puede usar. Bueno. Vale, tiene un restaura todo. Ah. Vamos a ver. Tiene que estar aquí. Pero aquí no hay nadie. Ha debido costarte mucho llegar hasta aquí siendo tan pequeño. El aerotaxista Sergio te desafía. Hostia, me suelta un... a ver, es tipo acero. A lo mejor va a ser Quijote. Talleros hace poco. Bueno, hace poco, pero ha metido lo suyo, el cabronazo. Lanzallamas. Nada, afuera. Hostia, pero espérate, es que ya me lo imagino. Espera, ya me lo estoy imaginando. Efectivamente, fijaros bien que lo menciona. Uno de esos, uno de estos de aquí, debe de ser... Debe de ser el Pokémon. Madre mía, aquí hay un montón, ¿eh? Espera, un momento. Este es más grande. Vale. ¡Oh! Mierda, este no es tipo... El dragón engañoso no es un dragón, es un tipo agua. Voy a intentar dormirlo. Vale. Y sabiendo eso... Vale, este no es un tipo... Vale, vuelve aquí, reina. Vamos con Catwoman. Tenía trampa. O sea, se estaba ocultando y encima no es un no es de tipo dragón, es de tipo agua. Truco floral. No creo que haga falta tener a cristalizar, ¿no? Vale, sigue dormido como un tronco, ya le he ganado. Turco floral. Ala. Listo. Ahora huirá, ¿no? Pues voy a cambiarlo. Hay que ir donde va. Voy a poner a Catwoman. Está lleno de plumas, ¿eh? Espera. No, no. Ay, lo he perdido. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? ¿Qué? Okay.
espérate, que el pequeñito ha ido aparte. Pepe, ¿has dado con el Pokémon dominante? ¿Qué? ¿Que este es el dragón engañoso? ¿Un dragón enorme? Pero si es un pez, ¿cómo que dragón? ¿Eh? Ah, están compinchados. El grandullón se ha tragado el Pokémon Sushi. ¿Es esto lo que llaman la cadena alimentaria? Pero igual, sigue siendo un Pokémon de tipo agua. Teracristalizamos, truco floral. Ya salimos pensando en la victoria, vayamos al grano. Bueno, el Pokémon que tiene él no sirve ni para un tipo agua ni para un tipo dragón. Es un tipo normal. ¿Te imaginas que lo derroto y sale el otro? Ah, pues entonces estaré jodido, ¿eh? Toma. Golpe crítico. Hidropulso. Bueno, vale, le pega al otro. Paquita, tío. Sí, le has bajado la defensa. Va a durar ese truco floral. ¡Hala, hasta luego! Truco floral, hasta luego. Golpe crítico. Dodonce salvaje se ha debilitado. Bien hecho, Pepe. Ojo, no ha sonado la música. Ha faltado algo, ¿eh? Ahora que hemos derrotado al Pokémon dominante, nos toca seguir con la especie oculta. Ahora sí nos vamos a enfrentar al tipo dragón. ¿Mm? Pero bueno, ¿no se lo había comido el Pokémon dominante? ¡Ostras! Pequeño pero matón, atención, que viene. Dominante pequeño, ¿eh? Tatsuhiri, el dragón engañoso. Ahora sí que tenemos que cambiar. Claro, el problema es que es tipo... Este es dragón agua. Lo que significa que Clochina con el rayo hielo no le va a hacer tanto daño. Así que tenemos que sacar. Podría tirar Carantoña con Reina, pero bueno, voy a cambiarlo por Reina. ¡Adelante, Reina! Que era mi objetivo inicial, que lo atacara ella. Agua lodosa. Uf, qué daño ha hecho eso. Bueno, no me sirve mucho que le haga eso. Fuerza lunar. Viento hielo. Me baja la velocidad, cabronazo. Fuerza lunar. Uf, va a ser duro esto. Hombre, es verdad que si ahora le pegan una Carantoña. Bueno, mira, si Reina cae, le ataco con Carantoña. La ha bajado dos niveles la defensa. O sea, le va a hacer un porrón y medio de daño. Viento hielo. Venga, aguanta. Pues si lo llegara con... Ah, no, espera, no lo puedo llegar a congelar, que estaba pensando en un ataque de tipo hielo. Vale, le queda un 40% de vida. Hombre, si va a ataque hielo... Buena cosa de daño, le ha hecho el Grident, ¿eh? ¡Uf! Agua lodosa, no va a aguantar ni de coña. ¡Reina! Bueno, lo va a acabar Cazuomar. Carantoña. Hala. Interesante este dominante, ¿eh? Ahora sí, esto es lo que tenía que haber salido. Has derrotado al Tatsugiri dominante. Uf, así se hace, Pepe. ¿Quién nos hubiera dicho que el dominante era en realidad dos Pokémon aunando fuerzas, eh? Mm.
El pequeño José le ve aquí dentro, lo que tiene que significar que la especie oculta debe estar ahí. Vamos, Pepe. ¿Eh? Y luego no puedo entrar a la cueva a coger esa Pokéball que hay. Tiene que ser eso de ahí. Yo creo que la dulce ya salió, ¿no? La última especie oculta. La picante. Bien, ¿qué tiene que decirnos el libro? Creo que el libro es el que tiene él. La especie oculta picante acelera el metabolismo. Parece ser que mejora la circulación y ayuda a eliminar todo tipo de toxinas mediante el sudor. Bueno, no perdamos ni un momento. Cocinar se ha dicho. ¿Te apetece un poquito de sushi? Es lo que vamos a hacer con este... con esos dos. Jordi lo haría mejor. Más Jordi creo que no cocina sushi. Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por allá y tachan. ¡Hala, ya está! El bocadillo especial definitivo del Tito Damián curará todos vuestros males. Sí, y con esto ganaré Masterchef. Toma, esta medalla representa nuestra amistad. Hará que el bocata te sepa mucho mejor. Dragón engañoso derrotado, senda legendaria. ¿No era sushi? Sí, pero tenía que hacer un sushi en forma de bocadillo. Y cómo no. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Coraidon quiere su bocadillo! ¿Quieres darle el bocadillo a Coraidon? ¡Sí! ¡Toma bocadillo! ¡Hostia puta! ¡Está envenenado! ¡Ahora puede escalar! ¡Toma, mamá Steve! Habrá reacción, ¿no? Le va a dar el último bocadillo. Venga, vamos, Steve, come un poco. Ya verás lo bien que te sienta. Tanto Pepe como yo nos hemos esforzado mucho. Cuando estés bien, jugaremos con tu pelota favorita, como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Ponte bueno pronto. Es lo único que pido. No, se ha comido todavía, ¿eh? Oh, yo no he visto que se lo diera. Lo ha partido por la mitad. Hola, creo que se me ha quedado pillado. Vamos, Steve. Ah, no, vale, es una cinemática. Estoy muy orgulloso de ti. Oh, se está poniendo de pie. Para la pelota. Chico. Sí, yo también me alegro. Bocadillo. Pepe, soy el Boja Hayes Lawson. Parece que Coraidon ha recuperado todas sus técnicas originales, a excepción de su capacidad para combatir. Ahora será capaz de escalar superficies verticales mientras vas montajando, Hayes Lawson. Si pulsas el botón B para saltar contra un muro, Coraidon se agarrará a él y podrá escalarlo. Usa la palanca izquierda para que escale en cualquier dirección.
Cuando quieras dejar de escalar, pulsa el botón B de nuevo al saltar el muro. Sabía que confiaría en ti fue decisión correcta, Pepe. No, si encima querrás llevarte los méritos. ¿Esa voz? ¿Damián? ¿Estás ahí, Hayes Lawson? Llevaba tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo. Es una desgracia para Refuger. Al fin y al cabo, eres el único que puede acceder a mi laboratorio. ¿Perdona? Hazme el favor y lleva a Pepe al laboratorio del faro en el sendero Hayes. Me pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando llegáis ahí. Puede que ya lo sepas, pero esa es mi madre. Siempre ocupada con sus investigaciones y sin tiempo para pasarse por casa. Hace años que no oía su voz. ¿Y ahora tiene la cara de pedirme que la haga de recadero? No. Tiene que ser una broma. Pero supongo que Coraidon y tú queréis ir, ¿no? En fin, me hierve la sangre, pero pondré mi parte y os llevaré al laboratorio. El laboratorio está en el faro del sendero de Kai. Ya sabes dónde nos conocimos. Vamos para allá antes de que cambie de opinión. Pero no será hoy, será dentro de 2 vídeos. Porque primero, mañana, iremos a la base de... a la base del Team Ciudadanía. Que es la última que queda y es lo último que queda ya. De toda la historia. Y luego ya nos metemos en finales. ¿Era ella de verdad? Curioso. ¿Por qué pregunta eso de era ella de verdad? Ok, con esto ya hemos terminado 2. Bueno, y ahora... espera, Coraidon dice que puede trepar. A ver. Ahí está, sí. Sí que puedo trepar. Está bien, porque los sitios que no podía subir, ahora sí voy a poder subir. Garra dragón, Bueno, pues nada, el próximo día seguiremos capturando algún Pokémon más por aquí. Y bueno, los Pokémon ya para ir allí los tengo ya perfilados, a ver. Bueno, tendría que subir un poquito más a Gorrión porque es un gimnasio de tipo lucha. Perdón, es una base de tipo lucha. Reina tiene que subir principalmente porque Reina va a ser uno de los principales que va a salir. Porque es que es hada psíquico, o sea, es que es lo peor que le puedes tirar a un tipo lucha. Entonces mi idea es ir con Reina. Podría ir Dulcinea, pero el problema de Dulcinea... bueno, aparte que tiene nivel 58, que ya no lo cumple. Sí, mi idea sería ir con Reina. Quijote no sería una mala opción. Pero bueno, mi idea es ir con un ejército de voladores. Ir con Canario. Ir con Periquito. Ir con Gaviota. 3 voladores. Ir con Gorrión. 4. Urraca ya sería más arriesgado. Ir con Urraca. Y con Cuervo también. Porque los dos, es verdad que el tipo lucha lo van a reducir el daño, pero se lo van a comer, no sé. Pero por ser tipo acero y siniestro respectivamente, están más jodidos. Pero bueno, tenemos 2, 3, tenemos 4 Pokémon que perfectamente pueden encajar bien ahí. Así que bueno, yo creo que incluso puede ser que haga un ejército de voladores. O incluso 5 voladores y Reina. ¿Sabes? Reina es que debería ser la que entra. Lo que pasa es que, claro, si van a atacante físico puro, le pueden hacer mucho daño. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. No os olvidéis de suscribiros al canal y de darle a la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!